Muy buenas a todos, bienvenidos a Fresh and Blog. Soy Álvaro y ahora mismo son las 12:30 de la noche del 31 de mayo, así que ahora mismo ya se supone que es legal par de Misbale. Ya a estas alturas ha salido en, bueno, en Nueva Zelanda y en muchos sitios. Ya sería legal también aquí. No creo que haya muchas tiendas abiertas a estas horas dando cajas, pero bueno, oye, ya es viernes, ya salió la colección. Y vamos a conocer el último héroe que nos queda, vamos a conocer a Fenn. Vale, a ver si nos tenemos una lista decente. Ya paro con los chistes, venga. Zen, Tamer of Purpose. Mystic Ninja, 40 de intelecto. 4, perdón, 40 de vida. 4 de intelecto. Una vez por turno como instant, paga 3 de chi y creas un Crouching Tiger en tu mano. Y buscas en tu mazo una carta de combo, la banishas y barajas y la puedes jugar ese turno. Vale. El otro día mencionábamos que, pues que la habilidad de Enigma era la más estable porque siempre era un value esperado normal, o sea, es que era un escudito que pega de 2 con Gueguen y digo me da guard 1, ¿vale? La de Nu era más variable porque dependía de lo que tuviese el rival, podíamos jugarle un montón de cartas buenas y reventarle o podíamos no tener ni un azul que cogerle y no hacer nada. Y Zen está un poco a medio camino, ¿vale? Nos crea un tigrecito que tiene muchas sinergias con cosas que hace el personaje, ¿vale? Por ejemplo, el nuevo arma de ninja, Tiger Taming Kakara, que es por 2 pega de 2 con Gueguen y cuando ataca tu siguiente Crouching Tiger que juega esta combat chain gana más 1. Entonces al final por 2 es un value de 3 en 2 y 1, que es quizá mejor que 3, así que no está nada mal. Y luego el tema de las cartas de combo, pues depende. Depende de si hemos podido combinarlas, valga la redundancia, sacarles partido, pues será bastante valioso y si no, pues será no tan valioso. Ahora sí, pues tenemos cartas de combo como por ejemplo el clásico Fluster Fist, ¿vale? Que es 4 por 0, entonces está bastante bien porque al final es por un chi, me busco un tigre que si he pegado el bastón pues va de 1, si he hecho alguna otra cosa a lo mejor va con más fuerza y luego hago 4 por 0. Eso en el peor de los casos, pero también puede ser que nos busquemos por ejemplo cosas como Descendant Gaswave que nos abra líneas de combo, cartas que tengan sinergia de combo con los tigres como Breedanger o Tiger Swipe, ojito con Tiger Swipe. Podemos buscarnos Bonds of Ancestry y que eso nos dé otra carta más de combo y hacer cosas. Evidentemente, esto queremos que vaya después de un Descending Gaswave. Y podemos buscarnos algunas balas de plata. Podemos buscarnos Dishonor. Si hemos conseguido, si cumplimos todas las condiciones y elaboramos el texto al rival, pues no está nada mal. Find Center, que si conseguimos que vaya después de un Crane Dance, por ejemplo, dándole el nombre de Crane Dance a un tigre con esta carta, pues podemos activar su habilidad y pues crearnos un Zen State, que no está nada mal. También otras cartas como Cyclone Roundhouse para quitarnos, para banishear equipos molestos que defiendan, tipo Valiant Dynamo. Hurricane Technique para tener un poco de recursividad. Y bueno, en general, pues unas cuantas cartas de combo interesantes para ser un ninja que he llamado a la lista Zen Tzu, porque al final juega a combo con Moria Katsu, solo que tienes cosas de Zen. Pues tienes, en lugar de buscarte las cartas descartando una carta de coste cero, lo que haces es pagar chi. Entonces llevamos bastantes cartas de trascender. Bueno, la de más uno, la de barajar, robar y mandar una carta para abajo, recuperar una acción para coger cartas de combo que vuelvan al mazo, banishear al rival, ganar una vida y por supuesto el Sacred Art. Y así como cartas novedosas importantes, pues no mucho más, la verdad. Bueno, sí, llevamos el casco de buscar chi, porque al final es. Nos da la opción de en un turno dado asegurar el chi y tener un turno bueno, porque nos puede buscar crear un tigre y buscar un combo. También llevamos la Kasaya, bloquea 2 con Blade Break, pero lo que queremos no es bloquear, sino que nos vaya dando recursos cada vez que trascendemos y poder usarlos para pagar que si nuestro Art of War, que si nuestro bastón, que si nuestras cartas que cuesten recursos o lo que haga falta. También las botas de crear un tigre. Y eso es un poco la idea, un mazo muy de combo. Pensaba utilizar la lista de Dani, ¿vale? De hecho, le pedí si podía usarla, pero estaba echando un ojo y por lo que él mismo decía que en algún comentario en el deck tech de Push the Point, que la lista, pues, digamos que fue en una primera versión, que lo tuvieron que grabar así un poco rápido y que a lo mejor faltaba un poco de información. Las listas que he visto de Zen creo que se parecen un poco más a esta. Que la he encontrado buscando por Fabrari, tampoco es que la haya hecho yo, honestamente. La verdad es que me ha costado un poquito. Me estaba costando un poquito montar un mazo de Zen, así que he decidido buscarlo. Y bueno, vamos a ver qué tal. La verdad es que
Como digo, esto se parece más a lo que he ido viendo. Hay algunas que se centran mucho más en los tigres y llevan cosas como Roar of the Tiger, Predatory Strike, ese tipo de cosas. Aquí hay tigres, ¿vale? Y o sea, llevas Tiger Swipe para cuando, por ejemplo, pues te creas dos con el Shifting Winds o te creas dos con especialización o cosas así. Pero no está tan centrado. Es más el value extra de que el arma vaya de 2 y 1, que es mejor que 1 y 1, como harían los Kodachis. Y aprovechar también que los tigres son ataques de base 2 o menos para darle más valor al Shuko, especialmente importante contra Enigma, por lo de no prevenir el daño. Pero bueno, eso, que básicamente es un mazo que pretende sacar mucho valor de su habilidad, de su texto, y tener algunos turnos súper explosivos y que partan cabezas. Así que nada, vamos a ir para allá, vamos a una partidita y enseguida volvemos. Vale, aquí estamos, vamos a jugar, parece, contra una Nu. Y pues vamos para allá. Contra Nu, creo que quiero meter mis elementos defensivos porque van a ser importantes. Tenacity también es buena para turnos así un poquito más wide. Oasis quizá no sea tan buena. Hurricane Technique para tener un poco de recursividad. Banishearle equipos no es especialmente relevante. Bueno, quizás si le baniseo las botas no está mal. Venga, voy a meter así un poquito, todo menos los oasis. Vamos a jugar con un poquito de pila, pero creo que nos hará falta. Y el resto, lo normal. Venga, vamos para allá. Pila que nos va a querer banishear cartas y no quiero problemas. Vale. Ok, tenemos un bond. Así que creo que voy a empezar pegando con el Dishonor, tirando el Dishonor. Voy a hacer Kakara. Lleva Redback Shroud. Curioso. No parece una pechera especialmente buena. Vale, tiramos eso. Hago Dishonor. Y voy a trascender. ¿Quiero ganar un recurso? Sí, no veo por qué no. Vale. No he defendido con nada. Guardamos el Bonds. Vale. Leave no witnesses, así apelo. Está feo eso, ¿eh? Está feo eso. El caso es que con Villa y Quarter podríamos llegar a hacer Dishonor. Qué malvado soy. Soy muy malvado. No voy a defender, sinceramente. Me duele que me quite el Bonds, pero sea. No, Siren's Call. Eso está feo. Siren's Call está feo. Siren's Call está feo. No quiero que robe una carta, no lo voy a dejar. Voy a activar Zen, me creo el tigre, que no hace nada, pero bueno, ahí está. Y voy a elegir no coger ninguna carta. Y ahora voy a hacer esto. Y no tengo azules. Jeje, no robas. Descendent y Bonds. Dos rojas encima. No está mal. Vale, pues mi turno va a ser muy mediocre, por no decir una mierda. Pero bueno, al final Nu tiene mucha disrupción y tema de Zen, por lo menos una configuración como esta o las que he ido viendo por ahí, pues tiene el potencial de pegar muchísimo, ¿vale? Pero es débil a la disrupción. Entonces es medianamente fácil liársela y que no puedas tener la mano llena y hacer tus cosas a gusto. Si el rival no interfiere con tu plan, seguramente puedas pegar más que casi cualquier persona. Casi cualquier héroe. Pero Art of Desire, Mind.
Vale. Voy a... Tengo una mano muy rara. Creo que voy a poner las botas. Vale, da igual y trasciende. Así que imagino que va a hacernos máscara. Veremos pichando el chi. Oh, interesante. Bueno, tiene Gueguen, así que. Vanishea un descendant. Amarillo. Leave no witnesses otra vez. Cago en la leche. Es que mi mano tampoco es que sea súper buena para hacer a través de Universe. Quizás ha sido un poco greedy poniendo las botas aquí. Quizás sí. Vamos a hacer esto. Fang Strike y Hiss. Madre mía. Thruster Fist y Villa de Quarter. Tiene ya cuatro platas, así casi nada. Vamos a ver qué pillamos con esto. Pues nada, no brillamos nada. Ay, Dios mío. Sí, supongo. No sé qué estoy haciendo ahora mismo. La estoy liando muy parda. Estoy triste. Lo bueno, ya ha gastado dos Leave No Witnesses. Así que como mucho le quedan cuatro. Salvo que lleve Remembrance o algo así. En cuyo caso, terrorista. Looking for a scrap. Eso en principio me da lo mismo. Venga ya, hombre. Me quitará el descendente, imagino, porque bloquea menos. Entonces me va a hacer más daño. Y es mi opener. Nada de esto tiene Gueguen ahora mismo. Ahí está. Ahí está. Lo dije, lo dije. Beckoning, Mistblade, pues mira, para adentro. Levels of Enlightenment. De 6, Gueguen y robar. Casi nada. No me está gustando cómo caza la perrita, ¿eh? Madre mía. Ok. ¿Llegaré a jugar algún turno? Yo creo que sí, pero no sé cuándo. pero de verdad, por lo visto, el Zen está muy bien. Tampoco soy yo de los típicos ninjas de chiquitito. Seguramente si está viendo esto, Clenius estará tirando de los pelos porque dirá, madre mía, ¿qué estás haciendo, amigo, compañero? Pero bueno. Pick to pieces. Esa carta es mala en este mazo. O sea, en este matchup. No la voy a dejar pasar. Stir the pot. No, hombre, no, no, hombre, no. Vale ya, por favor. Por favor, señor, pare. Prognosis. Voy a poner esto. Voy a buscar el chi. Es el momento. ¡Ojo!
Se viene. Vamos a ver, ¿qué vamos a hacer con nuestra vida? ¿Qué cosas puedo buscar yo aquí? Esto me crea otro tigre, me gusta que me cree otro tigre. El tema es que creo que me tengo que buscar un Bonds, ¿no? Creo que me tengo que buscar un Bonds, creo que es lo más lógico y normal y razonable aquí. Entonces, voy a hacer Descendent Gas Wave, picheando el Chi, por ejemplo. ¿Vale? Voy a hacer Sacred Art con los tres modos. Quiero ganar un recurso, sí. Y voy a activar Zen con el Chi. Me creo un tigre, me voy a buscar un Bonds. Un Bonds rojo, concretamente. Pues eso es uno que entra. Esto habría molado más con un Art of War, pero bueno, por lo menos tengo un Art of War para los tigres. Pues ahora es Bonds. Me vanisheo el Breedanger. Que tengo otro aquí, ¿no? O sea, tengo otro en el mazo, sí. Vanisheo el Breedanger y me busco otro Breedanger. Pues voy de 4 Wegen. Vale. Voy a hacer palito o bastoncito para con un Codex of Frailty. Interesante. No, se ha cambiado, de opinión. Tigrecito que va de 3 por el Shuko y el palo. Breedanger, que me queda otro tigre. Pego con dicho tigre. Pego con otro tigre. Pone la pechera. Pego con otro tigre. Pondrá las botas. Correcto. Y Tiger Swipe. Que con buen criterio se ha dejado cartas para bloquear. Y aquí lo va a parar. Pero aún así han sido 1, 5, 7, 10, 14, 15 de daño que hemos hecho. Más 7 que ha bloqueado. Bueno, 6, aunque ha parado 7 del ataque este que iba de 4. No está mal. No está mal, la verdad. Y sin... Lo diré. No me sale. Sin Art of War. Joder, madre mía. Bonds of Agony. Mira, la gracia que puede tener Redback Shroud es que puedes hacer tres reacciones solamente con el equipo para activar esta vaina. Eso no me gusta. Por lo que sea, no soy fan. Así que voy a parar 8 y voy a confiar en que no tenga Just a Nick. Y a ver si me puedo guardar el Bonds en el arsenal. Si es un baiteo para hacerme esto y ya está, pues me lo como. Me sean las tres cartas y no pasa nada. Just a Nick. Vaya, hombre. Justo 9. ¡Qué casualidad! Me cago en la leche. Pues me quedo sin bonds, sin otro Bonds. Y dos más que me va a quitar del mazo. Me quita los dos azules. No sé si me quedan más. 3, 4, 5. 5, 6. Creo que quedan 3. Creo que he dejado los amarillos. Por algún motivo que desconozco. Bueno. Podía pasar. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Está mal o no está mal? 3, 3, 7. El tigre me da igual. Eso pasa. Si lo creo con el Battle from Bastion, seguramente juegue el Ancestral.
Bonds of Attraction. Eso es parable, la verdad. Vale. Y Strike de 7. Sí, vale. No me importa. Son 6 en realidad, con la prevención. Agua ancestral, por si pillo. No, no, porque tengo el tigre garantizado. Entonces esto va a ser un value 3, el 2 y el 1. Y a ver, si pillo un ataque de combo de coste 0, bien, pero si no es muy malo. Así que voy a hacer esto. Voy a hacer esto. Esta carta, Aspect of Tiger Body, está bastante bien. Carta de combo, por 0 defiende 3, pega de 3. Y el combo es muy fácil de triggear. Al final, pues vas a llevar muchas cartas rojas. O si eres de muchas cartas azules, que también se podría llevar la versión azul. Aunque no es el caso. Entonces, por 0-3 Goegen, que te crea un tigre. Que te habilita un montón de cosas. En esta partida no estamos llevando más que Momentum, pero también está en el banquillo y hay matchups en los que el rival no te quiere defender activamente, en los que seguramente sea más value a lo largo de una partida. Por ejemplo, se me ocurre contra Kayo, creo que podría ser mejor más que Momentum que a través de Universe. Esa daga va a entrar. Esa daga va a entrar. No, sin below, me da igual esas dagas, hombre. Surgical, no tiene recursos, así que como mucho puede tener un más uno. O un Ezreal. Un Ezreal sería doloroso. Pero no tendré un Ezreal, ¿no? No será capaz de tener un Ezreal. Un Ezreal rojo encima. Que un amarillo ni siquiera es suficiente. Vale, pues yo voy a pegar mis cosas. Al final estos son dos cartas. 6, tampoco es terrible. Realmente hay muchas situaciones en las que este palo es muy parecido al Kodachi. Y si tienes habilidad de crear un tigre, es mejor que un Kodachi, porque es 2 más 1. O sea que dos Kodachis quiero decir. Por ejemplo, yo cuando estaba intentando montar un mazo de Zen por mi cuenta, una de las ideas que tenía era meter todas las cartas de trascender, absolutamente todas las que hay, para intentar abusar de la habilidad de Zen, más todavía lo que hace este mazo, pero del nivel de tener muchas cartas defensivas, tipo acciones de defensa, blocks 3, cosas así, ¿no? Y hacer con dos cartas, o sea, con un azul y un chi, por ejemplo, hacer. Bastón, activar Zen para buscar una carta de combo relacionada con los tigres, tirar el tigre con el más uno del bastón y la carta de combo, por ejemplo, el Maulin Key, ¿no? Que es por 1-5 y si has tirado, si tu último ataque fue un tigre, es que lo diré, que hace un daño extra. Entonces dije, joder, pues son dos cartas 9, o sea, es un chi y un azul 9, está muy bien, o sea, como value está muy bien. Y era un poco la idea que tenía yo pensada, pero no. Pero no. Pero no he llegado a buen puerto. Vale, esto es un Looking for a Scrap. Mi mano es. Así como mierda. ¿Qué quiero hacer con ella? Seguramente poco. De momento se me lo voy a comer. A ver si tira algún on-hit. Creo que voy a intentar pegar de 7 con el Bastion y guardarme Tenacity, porque si consigo dejarlo a muy poca vida, Tenacity puede ser una carta muy valiosa para rematar. Eso tengo que parar, eso sí que es molesto. Pero creo que lo voy a parar con el equipo. Creo que voy a poner completamente la Kasaya. Porque ya no voy a trascender mucho. Y voy a hacer. Sí, voy a tirar el Bastión. Vamos a hacer así. Voy a ver si puedo arsenalear Tenacity para pegar un par de veces.
O sea, que el Bastión este le fuerce a quedarse poca vida o a gastar cartas ahora y que no me meta mucha presión. Y entonces, si puedo quedarme la mano, hacer pim, 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 que tenga que defender porque se va a morir, y entonces Tenacity gana más bufo y se la puede liar. Parece que se lo pone la máscara y se va a 2. Uy, Art of War me gusta poco aquí, ¿eh? Art of War me gusta poco aquí porque no defiende y el resto de mi mano tampoco es que acompañe mucho. Estos 5 Go Again. No tiene reacciones que yo sepa para el E-Strike. Así que en principio va a entrar. Y paro después. Tiene Flick Knives, eso sí. Me tira la de ataques. Y Surgical, pichando chi. Le queda un recurso. Con lo que podría fácilmente tirarme. Pues un Venomous de más 4. Y dejarme malito. ¿Quiere deshacer? Venga. Te dejo deshacer. Por cierto, ya estamos en la cola normal. No la open format. Donde puedes pedir que la gente haga undo. O sea, que tengan que pedirlo, vamos. Que normalmente no voy a tener ningún problema, pero lo que no me gusta es que la gente se ponga a hacer y deshacer. ¿Qué me vas a jugar? Bueno, sí tengo cosas azules en realidad. Tengo Descendant y Bonds. Qué jodido. Y la de más uno. Me podría dejar la de más uno, la verdad. ¿Y qué hago yo ahora? ¿Qué hago yo ahora? A ver, el descendente me R2 igualmente. Uy, pero el más uno me mata aquí. Nada, nada, no puedo, tengo que defender. Cago en la leche. Tengo que defender. Se banisea una carta de su propio mazo. Ah, pero le da más una a las cartas de combo. ¡Claro! ¡Claro! ¡Qué dolor! Por suerte el Bonds este no me mata porque él no se puede buscar nada. Pero puede jugar otro Bonds. Que va de 3. Me muero. Me muero. Good game. Enseño Art of War y me muero. Me ha dado un chi. Muchas gracias por el chi, hombre. La verdad es que es lo que necesitaba. Bueno, pues ha sido una partida muy de altibajos, la verdad. Pero bueno, vamos a buscar otra que ha sido medianamente rápida. Ahora volvemos. Vale, ya estamos de vuelta. Parece que ahora jugamos contra Dash Inventor Extraordinaire. Dash. No creo que vaya a bustear, ¿no? A ver. Voy a meter Tenacity por si es muy costrosilla. Roundhouse en principio no hace nada, no tiene equipo así importante que quiera banisearle. Frigging Technique sí que puede estar bien y los Sing Below siempre molan. Vamos a ir así. Y por si fuese costra y quisiera defender, voy a meter el Traverse porque más con Momentum no creo que lo vaya a poder triggear. Así que vamos para allá. Pues no solamente es de Boost, sino que es de Hanabi. Ojo, ¿eh? Empezará con Hyperdriver. Interesante, interesante. Vaya. Pues, ok. ¿Qué hacemos con esto? La verdad es que tengo una mano así para empezar. Muy decente. Perdón. No quería hacerlo, ¿vale? Pero es que me ha venido la inspiración. Palito. No sé si pichar el Tiger Swipe. Quizás sí. Quizás sí. Vale. Y puñetazo en el ojo. Todo el mundo sabe que esta carta se llama puñetazo en el ojo, ¿verdad?
Si no, demostradme lo contrario. Ponedme una foto de la traducción al español en los comentarios. Underloop, Sprocket Rocket. Me lo queda con tres rojas, oye, ni tan mal. Vale, Arsenal. Ok. Ay. Zero to 60. Mi mano es rara, pensándolo bien. Yo imagino que quiero esperarme a tener un turno de trascender para hacer cosas de verdad. Entonces voy a ir con un poquito de calma de momento, ¿vale? Por ejemplo, este 0 to 60, yo creo que puedo parar 3. Puedo parar con un Fine Center tranquilamente. ¿Vale? Sin agobios. ¿Ese 0 to 60? Pues puedo parar con el Tenacity tranquilamente, sin agobios. ¿Vale? Que gaste sus cartitas. Rebap. Sin bustear, eso me lo puedo comer. Turno va a ser mediocre, pero bueno. Mediocre por no decir malo. Pero es que defender de 2 con esto tampoco me aporta mucho. Y pues venga, vamos a hacer así. Y vamos a hacer así. Bueno, estos son todos rojas, lo que no me gusta especialmente. Sobre todo porque defienden Regumal. Pero bueno, vamos a parar con Breedanger. Estoy esperando un momento adecuado, ¿vale? Creo que no tenemos prisa, podemos ir defendiendo tranquilamente. Mi conólogo no se caracteriza por tener mucha disrupción. Lo peor que puede pasar es que nos tire un arpón, que bueno, sería ya molesto, pero tampoco sería el fin del mundo. Revap. Que tampoco bustea. Ah, porque esto solamente pide jugar cartas de boost. Ah, pues qué bien. Interesante. Los 100 wins no solamente defienden mal, sino que además se dopan el uno al otro, así que esta jugada no está un poco más justificada que la del turno anterior. Dos cartas 7, está aceptable. Eso sí, hay que ir pensando en hacer algo. Mira, para con la pechera, pues eso está bien. Esto puede ser interesante. Esto puede ser interesante con el Dishonor. Yo quería trascender y no puedo trascender, pero esto puede ser interesante. De momento esto me lo voy a comer y vamos a ver qué más hace. Mientras me pegue con azules, no estamos mal. Pero esta mano puede que sea la de intentar popear. Popear en el sentido de explotar, de hacer pop y de volvernos locos. No puedo trascender. Me da el turno ya. Ah, se ha equivocado. No entiendo. Se está rayando mi querido rival. A ver, Crankshaft, venga. Usted un Big Berta, así que mantiene el Hyperdriver. Mira qué bien, mira qué suerte. Vale, 0 to 60. Sin bustear. Vale. Creo que voy a poner las botas. Voy a poner las botas para cogerme el tigrecito y a ver qué hacemos aquí. Y lo que vamos a hacer es empezar con el Be Like Water. De hecho, perdón, no voy a empezar con el Vita 4, voy a empezar con el Harmony. ¡Ah! Oh. Vale, Vita 4. Para 3.
Vale, vamos a hacer el Art of War. Vanish y Buff. Voy a vanishar el tigre. Y robo mal. Aunque supongo que puedo hacer que esto se llame Twin Twisters. No. Podría hacer eso. Es una jugada legal. No sé si es una jugada buena. Pero es legal. Lo voy a hacer porque seguramente nadie lo haya hecho en la vida esto. ¿Esto gana? Ah, porque también juego carta de combo, claro. Pues ya que he jugado el Harmony y el Art of War, vamos a tirar eso también, aunque pierda el Sing Below. A ver, ha sido un turno de 17. Tampoco ha sido espectacular, pero bueno, ha sido apañado. Expedite. Creo que voy a parar otro poquito ahora. Voy a guardar el Art of War en el arsenal. Y a ver si el siguiente turno podemos hacer algo decente. También puede ser que haya hecho un poquito de Tunnel Vision en el turno anterior. Aunque viendo la mano que he robado ahora. A ver, bueno, viene un Art of War, es verdad, pero. No sé. No sé si. No sé. Se han iniciado dos rojas, eso está bien. Goliath, ok. Throttle. Ojo que viene de Toño importante. Vamos a defender aquí, no vaya a ser. Arpón. Pichando una roja. Perfecto, porque tengo un Art of War que no puedes utilizar para defender. Me fascina que las cartas de asesino que cogen cartas y las ponen a defender puedan coger cartas que no tienen valor de defensa. Es maravilloso, o sea, es tremendo. Es verdad que, o sea, el arpón lo que hice es coger una carta de acción y el Art of War no es una carta de acción. Pero, joder, está curioso. Esta mano sí podría ser graciosa. Sí podría ser graciosa. Si no fuese porque me muero. Si no me muriese, esta mano sería muy graciosa. ¿Qué puedo hacer yo aquí? Considerando que me muero, de nuevo. Supongo que prefiero parar con esto. Zipper Heat. Me duele, pero voy a hacer así. Pechera, dos recursos, crankshaft. Y el problema del crankshaft, ¿sabéis cuál es? Efectivamente, que luego viene Hanabi. ¡Oh! No ha pegado con Hanabi. Pero supongo que hacer Art of War aquí es como un poco troll, ¿no? No está yendo bien esta partida tampoco, por lo que sea. ¡Buah! Qué bien defiende esta mano, ¿no? Es una cosa tremenda. Me muero. Ah, bueno, ahora hay que hacer Andú cuando ya le muestro las cartas. Está feo, la verdad. Me voy a morir igual, pero está feo. De hecho,
No le da el placer de matarme, hombre. Voy a conceder y voy a buscar otra partida, porque esto no está yendo bien. Así que ahora jugamos otra. Vale, aquí estamos ahora contra Azalea, que la verdad es que no parece un muy buen matchup. Pero oye, vamos a ver qué podemos hacer. Voy a ir así. Vamos a ver si no nos encadena mucho Raiden de Ledger. Creo que aquí voy a jugar más con Momentum para que cuando me deje pegar, amenazarle cosas. Y que tenga que defender y que no nos pegue tanto de vuelta. Esa sería un poquito la idea. Si llegamos a poder jugar un turno bien, pues que tengamos ahí más herramientas para pushear dañito. Vale, empieza haciendo de dealer con una roja. Rein de Ledger. Vaya, ¿quién lo iba a decir? Ah, bueno. Que hayan dado minar en lugar de pegarme de 8 cuando mi mano defendía 6. Gracias, amigo. La verdad es que te lo agradezco mucho. Yo creo que el Art of War aquí es absurdo, ¿no? Bueno, no es absurdo, es que esto no tiene Gauguin. Y esto quiero que vaya con cosas. Con cosas. Tampoco es inabsurdo. ¿No? O sea, ninguna tiene Gauguin, debería tirar Art of War, creo. Sí, voy a aprovechar para pegar. Entonces voy a decir Buff y Vanish. Y voy a vanishear la que de base pega de 3. Bueno, que creme un tigre, que eso da un más 1. Voy a vanishear el flaster. Voy a vanishear el flaster. Si es que puedo eso. Gracias. Ok. Descendent. A ver, ok. Tampoco va a ser un turno de 9. Tampoco es que sea un espectáculo. Tampoco es un espectáculo. Bueno, 9 que esto me hacen a robar. Cuidado. Pero pone los guantes y ya está. No, me pone un release de tension. Pues mira, le he visto una carta. Oye. Un tiro le ha robado una carta. Ni tan mal. Bueno, Sinvilo supongo que puede estar bien para buscar algo mejor que hacer. Drillshot, eso no es grave. Lace with Bloodrot, eso es incómodo. Lace with Inertia, eso es incómodo también. Voy a crear un tigrecito. Voy a tirar el Sinvilo a ver si pillamos algo mejor. Vamos a quitar el Breedanger. 100 wins. Pues mira, ni tan mal. Pox, inercia y menos uno a algo. Al suco. Ok. Vale. ¿Va a haber Art of War? Sí. ¿Va a ser al tigre? Sí. ¿Tengo que empezar con él? Yo creo que no. Puedo hacer 100 wins. Cambia mucho el panorama. Tampoco creo que lo haga. Vamos a dejar de wins. Voy a pinchar el passover. Sí. Vale. Buffy Vanish. Vamos a quitar el tigrecito. Ok. Los he visto peores. Para Art of War no está mal. Al final me da para jugar todo. Voy a tirar el Zuko. Está bien. Voy a tirar aquí el Descendant. Porque luego esto pega de Faifu. Es más incómodo de bloquear. También puedes bloquear el Descendant. Es otra posibilidad que existe. Que es legal. Bueno, pues oye, no está mal. Este turno, este Art of War sí que me ha gustado. ¿Ves? Este no está tan mal. O sea, está mejor que el de antes, quiero decir. Y esta mano no es mala si no me hace Raiden de Ledger.
Eso es una mano que naturalmente funciona muy bien. Al final es Spearing Wheel Kick por 1. Bueno, no sé qué he dicho el Reading de Ledger. Decía, sí, que esta mano es una puta mierda. Esta mano es malísima. Es terrible, es una cosa... para mí no echar gota. Es una asquerosa. Es mierda seca. 3, 6, 9, 10, 11... Realmente lo puedo parar entero. La pregunta es, ¿lo quiero parar entero? Hombre, el Pox y el Ponder me molestan. Lo voy a parar entero. Al final es mucho más complicado que me tire algo peligroso de verdad si no empieza con Arsenal. Y yo reseteo y ya está. Mi mano vuelve a ser mala, pero vuelvo a defender 12. ¿Qué problema hay? ¿Qué problema hay? Ninguno, ningún problema. Mira, 11 dices. Como estos, hombre, como estos. Si es que esta mano tampoco hace mucho. Tiene 0 Goegen esta mano. ¿Para qué la quiero? ¿Qué prisa tenemos? Ninguna, ninguna, ninguna. Esta mano tampoco es que sea brillante. Pero supongo que aquí ya hay alguna carta que me puede interesar. Por ejemplo, este Homage puede ser gracioso. Juega el Rain Razors. Con otro Rain Razors activa el arco. Bolt and Shot. Retake Light Path. No voy a bloquear ese Bolt and Shot. Si hace reload, pues que lo haga. Pero no tiene un hit relevantes. Freeze Attention, eso me da un poquito. Tiene Goblin Sovereignty. ¡Ah! Bueno, igual no me viene mal. A ver, tengo aquí un Bonds amarillo. Es decir, Thinking, please bear with me. Tengo un Bonds amarillo. Podría hacer Descendant Bonds con el Bonds. Buscarme algo. Dishonor. Y otro jugar Dishonor. Es que Dishonor no me aporta mucho. Bueno, a ver qué coge él y entonces decido yo. Va a ser una flecha de cero. Supongo que sean... Ah, no, le queda un recurso, no, Reading the Ledger. Ah, pues si coge un Reading the Ledger, entonces creo que me da igual la cosa. Creo que entonces quiero un Bonds, sí, pero no para ahora, sino para luego. O quizá un Descendant, de hecho. Mira, voy a coger Descendant. Voy a descartar Descendant. Vale, tira Reading the Ledger. De 10, cierto. ¿Qué le vamos a hacer? Voy a parar 6. 6. Es que jugármela a quedarme el chin en la mano o a quedarme esto es jugársela mucho. Pero no me voy a jugar. Voy a parar 3, de hecho. Voy a parar 3. Y ahora voy a hacer Dishonor y voy a trascender. Y ganar una vida. Tampoco está mal. ¡Me para! Perfecto. Vale. Ojo, puedo hacer que los tiers se llamen Surging Strike. Ah, pero no tengo bonds. Ah, no tengo bonds. Ni buffo para los tigres. O sea que esto es malo realmente.
Lace with Frailty. Bolt and Shot. A ver, yo creo que hemos venido a jugar aquí, ¿no? Quiero decir. Es ahora o ahora. No hay más, tu tía. El Frailty va a ser 2 de daño que me quite, que hombre, es incómodo, pero tampoco es el fin del mundo. En el Arrow, eso en principio. Incluso con Blood Rot tampoco es el fin del mundo. Le da Gogen, pero si no la puedes cargar. Ah, sí la puedes cargar, tienes túnica. Eso sí puede ser el fin del mundo, pero. Uf. Tontería, ¿no? Así de repente. Estoy en problemitas. Estoy en problemitas, la verdad. Pero bueno. Venga, Descendent. Vamos a hacer Zen. Me busco un Bonds rojo. Juego dicho Bonds rojo. De aquí me voy a sacar. Tengo un recurso. Tengo dos recursos. Voy a buscar 100 wins. Vale, el Bonds. Respecto del tigre que amenaza a robar, vale, lo para, palito de uno, tigre del Vanish de uno, Hundred Winds que amenaza a robar. Y me voy a 2 de vida. Pero tengo un tigre en el arsenal. Cuidado. Que se dice pronto. No me domines. La deja en el top. Sí me domina. Son 7. Me muero. Me muero. Good game. Me muero. Bueno, pues la verdad es que no ha sido mi mejor rendimiento con Zen. Pero bueno, a ver. Tampoco es que sea yo un maestro del ninja en general. Lo he jugado muy poquito, la verdad. Aún así se han visto que tiene cosas interesantes, o sea que puede tener turnos muy grandes. El Art of War es una carta buena cuando quieres pegar muchas veces, ¿quién lo iba a decir, verdad? La habilidad de Zen en sí, bastante poderosa, poder buscarte, pues eso, Bonds que a su vez te busca otro ataque, o cualquier carta de combo así de las especiales que hemos metido, pues que si el Roundhouse, el Technique o cosas así. Está bien, es un mazo que puede pegar muy fuerte. Es verdad que a veces las manos, pues eso, son un poco extrañas, porque tienes cartas de combo, que muchas veces no tienen Go Again, necesitas que vayan después de otras cartas, pero a lo mejor tienes esas cartas, o necesitas tigres, pero no puedes crear tigres, o si creas tigres, pero no los puedes dopar, entonces son de cero, no hacen nada. Hay cartas luego azules que son, pues las de trascender, que si no te encajan bien, pues te pueden llegar a molestar. De nuevo, también son muchas piezas que hay que juntar, es un puzzle complicado, y se han visto listas que hacen...
que si no les molestas hacen daño virtualmente infinito en un turno, pero bueno, eso es una locura, es una cosa que no va a pasar en la práctica, ¿vale? Pero es verdad que es un mazo que tiene potencial y que la gente lo está poniendo muy arriba. A mí no me parece tampoco tan potente, pero no está mal, o sea, es un mazo bueno y se va a ver. Y desde luego no creo que esta construcción sea la definitiva, veremos a ver cómo queda la cosa. Os recomiendo que si queréis probarla, pues que la probéis, que echéis también un vistazo a la lista de Dani, que es un poco diferente, que también la dejaré por ahí abajo. Y pues nada, ya hemos visto un poquito cómo funcionan todos los héroes. Yo creo que, pues si no, mañana en algún momento, día próximo tendremos así pues un pequeño, una pequeña tier list, ¿no? Típica de cómo veo el metajuego de inicio, de cara al principio de esta nueva temporada. Y recuerdo que el viernes 7 de junio, que cuando estéis viendo esto, pues faltará una semana, básicamente, saldrá el tier list de jugadores de Nacional. Ojo, cuidado, atentos, ahí se va a venir la salsilla, la polémica. Así que, pues nada, lo vamos a dejar por aquí. Esto fue Sanblog. Hasta luego.